Como siempre lo hizo cuando el Pato jugaba, ahora por supuesto cuando es capitán del equipo chileno. Adelante ustedes. Este es Canal 13, transmitiendo en directo desde el Gimnasio Municipal de San Miguel la Copa Davis entre Chile y Colombia. Y Lupe se va a sorprender cuando entre al club, porque está lleno, Pedro. Sole, tenemos a don Jorge Ríos, el papá de Marcelo. Don Jorge, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el ánimo de Marcelo? No lo he podido ver, porque estoy llegando ahora, me costó tremendamente poder acceder al local. Llevo media hora dando vueltas y vueltas para poder entrar y estoy aquí, estoy tratando de verlo porque le traigo unos grips que me encargó. Así que espero que esté muy bien y que nos vaya bien hoy día. Mucha suerte, don Jorge. Ok, muchas gracias. Ahí estaba don Jorge Ríos, el papá de Marcelo, que incluso le trae unos grips. Ahí está justamente, seguramente, bueno, habría que decirle que van allá los grips, Soledad y Guayo. Sí, en todo caso, Marcelo ya está poniéndole un grip a su raqueta. Seguramente luego en el transcurso del partido lo va a cambiar. ¿Ustedes vieron lo que se demoró? Nada. Así una es práctica que salvaje ahí. Claro, una práctica. Es como una cábala. Siempre Marcelo empieza a jugar el peloteo y va y cambia el grip para sentir mejor la raqueta, para sentir mejor el golpe. Bueno, esos son los preliminares. Pato Cornejo le da los últimos consejos y estamos listos para comenzar esta gran Copa Davis. Saludamos a todos los amigos que nos están sintonizando en estos momentos desde Canadá hasta Tierra del Fuego a través de nuestra señal internacional. Esta es la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Empieza el tenis aquí en el Gimnasio Municipal de San Miguel. Al servicio Marcelo Ríos. El árbitro general Jaime Soledad, el árbitro general señor Roberto Brown, ¿tiene algún impas con el umpire o no? Aparentemente. No, lo que pasa es que pide silencio, ¿no? Y además no tiene audio, Jaime. El umpire no tiene audio. No tiene micrófono. Primer ace de Marcelo Ríos. Un buen comienzo para el chileno. 15-0. Ahí la repetición, una pelota alta, una volea muy buena de Marcelo que se la cruzó, imposible de llegar el colombiano. 30-0. Marcelo, su primer saque, 40-0 el juego. 1-0, primer set para Marcelo Ríos. Spider, this is Ghost Rider, over. Lead calm interfering. Spider, come back. Are you in difficulty, over? I can't hear you, Spider. Spider, what's happened to you? To you? No, tuyo. Tuyo por aquí, tuyo por acá. De blanco, de negro, el placer es tuyo. De Costa. Hoy maravilloso estará, maravilloso. Junto a Javier Miranda, Iván Arenas, Claudia Conserva, Coco Legrand, Yolanda Montesinos y nuestra invitada Cecilia Poloco. Recuerde, hoy a las 22 horas, maravilloso. Estamos de regreso a través de las pantallas de Canal 13. Entonces, Mogio al servicio, un jugador que está defendiendo a Colombia por quinta vez
en su carrera. 25 años tiene el colombiano, cuyo mejor ranking ha sido estar en el lugar número 706. Es el jugador más joven que entra a Colombia. Bueno, vamos a ver su servicio. Muy buen primer servicio del colombiano, pero la devolución de Marcelo baja ahí a los pies, fue imposible volear. 0-15. Hay cierta presión ya por cuanto a Marcelo frente al colombiano. Increíble, dos buenos servicios del colombiano y la devolución de Marcelo impecable. A cero Soledad, increíble. 8 puntos seguidos Marcelo Ríos y ninguno para el colombiano. Otra velocidad le da la pelota a Marcelo, ahí increíble, esa derecha cruzada, imposible llegar. El primer punto para el colombiano. Uno para Soledad, para colombiano, hay que darle un puntito, 15 iguales. Marcelo Río, de lado a lado lo hizo correr el colombiano. Muy bien llegado ahí Marcelo. Pelotas bajas que están molestando mucho a Felipe Moggio de Colombia. Se tiene la confianza Marcelo. Estamos en Canal 13 con la Copa Davis. El marcador 3-0 en el primer set favorable, Eduardo, a Marcelo Ríos. Eduardo.
Este sábado a las 22 horas, Canal 13 presenta la semifinal chilena 1998 de Bravo, Bravísimo. De vuelta en Canal 13 con Pedro Pavlovich. Bueno, gracias. Ya estamos ubicados en el lugar donde están todas las autoridades, el director de deportes del Estado, entre otros. Seguramente en un momento más vamos a conversar con él y con Marcelo Salas también, que está viendo a su amigo Marcelo Ríos. Comienza el cuarto game al servicio, el colombiano Pablo. Un golpe en el falso que pegó en la línea, Marcelo la pudo devolver, pero 15-0 para el colombiano. Entonces, que lo dejó a cero también. Sí, lo dejó a cero. Dos botes, diría yo, en falso, pero sacó muy bien, se le fue bien a la red. Y 3-1. La única manera de ganar un juego es presionando a Marcelo. Hay que tener juego para presionar. Qué facilidad llega Marcelo a la red, una volea ahí cruzada. Se ve que la pelota va lenta, pero no va lenta, va muy rápida. Se ve la calidad de uno y otro, con qué facilidad Marcelo remacha. Este Canal 13 en la Copa Davis, ahí está el marcador en el primer set, 4 para Marcelo Ríos, 1 para Philippe Moyo. Al servicio, 1-4 abajo en este primer set, al mejor de 5, es Copa Davis. Y
la mejor arma que tiene el colombiano, el servicio, y es contrarrestado muy bien por Marcelo Ríos. Falta al partido, Soledad. Sí. Siente la presión, ¿no? Feliz Moyo, ¿no? Porque Marcelo devuelve muy bien el servicio. Muy bien parado, adivina dónde va. Ahí sacó muy bien. Al derecho le cambió el saque. Le ha estado sacando siempre al revés. Le cambió al derecho. 15-30. Viene un bote en falso que le dio a Marcelo, 30 iguales. Confió un poquito en el passing shot, Marcelo estaba relativamente fácil. Quiso ponerle un ángulo muy ajustado y la dejó en la red. 40-30. Bueno, juego de Colombia, 4-2 al servicio Marcelo Ríos. Bueno, Mojo no es un tenista que haya hecho del tenis una profesión. Él estudió en la Universidad de Florida, donde llegó a ser cuarto en el ranking estatal y ha ganado $7,000 jugando tenis. Entonces, por ahí se explican un poco las diferencias. Ciencias políticas en la Universidad de Duke estudió Moggio, se recibió y luego se puso a jugar tenis. Claro, porque no era muy conocido en el circuito, ¿eh? Estudió más que jugó. Lo que menos esperaba el colombiano, que se la jugaran al cuerpo, lo sorprendió Marcelo muy rápido. Golpe al centro de la cancha. 30-0. Buena derecha. 40-0. Punto para 5-2. Para Marcelo Ríos. Bastante relajado está jugando Marcelo. En la línea de saque, Jaime. Este es Canal 13 en Copa Davis, en directo desde San Miguel. 5 para Marcelo Ríos, 2 para Moyo de Colombia. Yo creo que no es por aquí la cosa. Parece. Mejor voy a llamar. ¿Aló? Hugo. Compadre, ¿o me diste mal la dirección o
Parece que me perdí. CTC Startel presenta Amistar Plus, la telefonía personal al alcance de todos. Sin contrato, sin cargo fijo, sin cuentas mensuales y ahora con 50% de descuento en llamadas recibidas y servicio ven en pantalla quien llama gratis. Y lo más importante, usted tiene el control absoluto de sus gastos, ya que Amistar Plus funciona con tarjetas de prepago. Amistar Plus de CTC Startel. Maravilloso estará Maravilloso, junto a Javier Miranda, Iván Arenas, Claudia Conserva, Coco Legrand, Yolanda Montesinos y nuestra invitada Cecilia Poloco. Recuerde, hoy a las 22 horas, Maravilloso. Estamos de regreso junto, fíjense, ahí está Marcelo Salas viendo a su amigo Marcelo Ríos aquí en el gimnasio municipal de San Miguel. Canal 13, en Copa Davis. Sí, lo que pasa es que el Iceman no cantó la pelota, la cantó el árbitro. Pero la pelota está larga, que es 30-15. Tiene buen servicio. Cuando mete el primero, sí, viene bastante rápido. Pero... claro, tiene que tener esa consistencia de estar sacando continuamente el primer saque, porque Marcelo el segundo ya lo presiona, ya lo deja en desventaja. Así que esa es la presión que impone Marcelo Ríos con el segundo saque. Gracias, Marcelo. Cuando pelotean, el dominio total es de Marcelo Ríos, ¿no? Coloca muy bien, le da muy buenos ángulos, tanto al derecho como en el revés. Una delicatessen, como dice el Pato, ¿eh? Una delicatessen, ahí una paralela imposible llegar. De 40 a 15 a 40 iguales, está bien. Porque si los perdía quedaba set point. Ahí no movió un poquito los pies Marcelo, quedó muy parado para devolver el saque. Muy buen servicio del colombiano. Lo sacó fuera de la cancha con su saque y le puso una volea cruzada que... estuvo a punto Marcelo de llegar. 5-3. Silencio, por favor. Se repite. La primera doble falta de Marcelo. Segunda del partido. Segunda del partido. Exactamente. Thank you.
15 iguales. La cancha no es tan rápida, se pueden ver unos peloteos largos de fondo. Precisamente lo que yo te iba a comentar. Se habló mucho de que cancha rápida le da un poco de ventaja a Colombia y desventaja a Chile. Hemos visto 15. Puntos mucho más largos que una cancha rápida. Exactamente. Igual a la que la cancha no es tan rápida. Hay que correr distinto nomás, Soledad, ¿eh? No puedes resbalar como en una cancha de tierra. Pero la pelota en el aire va más lento. Punto de set para Marcelo Rivera. 40-15. Como para terminar el set, un punto extraordinario de Marcelo Río. 6 para Marcelo, 3 para Philippe Moyo. Este es Canal 13 en la Copa Davis. Primer set para Chile. A lo mejor usted sabe quién fue la jugadora chilena que ha llegado más lejos en el tenis mundial. Pero, ¿sabe cuán lejos podría llegar su pensión si cuenta con la información adecuada? Cámbiese a Bansander AFP en información previsional. ¡Viva la diferencia! Este sábado, a las 22 horas, Canal 13 presenta la semifinal chilena 1998 de Bravo, Bravísimo. En Canal 13 regresamos al palco de honor donde está Pedro Pavlovich. Pedro. Gracias, Eduardo. Para comenzar con Marcelo Ríos, que ha venido a ver a su homónimo y amigo. Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo Ríos está en la cancha, ¿no? No, Marcelo Sánchez. Bien, 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 ningún problema. Está bien. ¿Sí? ¿Cómo has visto a Marcelo este primer set? Bien, jugando como él sabe. Ojalá siga igual, nada más ya que está jugando muy bien y creo que la gente está contenta por eso. ¿Hasta cuándo te quedas en Chile? Todavía no tengo fecha, la próxima semana. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Marcelo Salas viendo a su homónimo junto a su familia. Prácticamente los dos mejores deportistas que tenemos en los dos se llaman Marcelo. Los dos Marcelo. Ah, muy bien. Bueno, Marcelo Río, muy concentrado. Yo pienso que quiere quebrarle el saque de entrada para no tener problema. Muy bien la devolución, el primer servicio de 0-15. Se nota cuando apura Jaime. Claro, lo apura al revés y el revés le falla un poco más al colombiano que el derecho. El derecho le pega con mucho más top ahí. Y el revés, un revés slice cortado, que no le hace ningún daño a Marcelo. Buena pelota. Ahí está la repetición. 0-40. Justo en la raya. 3 puntos de quiebre para Marcelo. Un poco de suerte, ahí está la repetición. Tenía la pelota fácil, bueno, un led. Primer juego. El colombiano dudara un poco y juego para Marcelo. Estamos en el segundo set, Canal 13 en Copa Davis. Oh,
equipo mini de Pioneer. Con la imagen del capitán del equipo chileno de Copa Davis, regresamos aquí al Municipal de San Miguel. Una pelota fácil que perdió Marcelo ahí con un buen saque. Quiso dar un ángulo muy, muy abierto y la tiró a la línea del doble. Bueno, 15 iguales. Dominando la situación. Totalmente, totalmente. Marcelo ahí. 30. Una volea larga. Se la entregan a su revés y hace un toquecito ahí al lado de la red que es imposible de llegar. Nuevamente presionando Marcelo. ¡Oh! La suerte del campeón. Y ahí le pegó con el marco de la raqueta. Venía un... Una mitad igual, ¿ah? ¿Eh? Juego de Marcelo Río, Chile, mucha facilidad, muy sólido, ¿eh? Muy sólido, nada que hacer Filip Moglio y se pone 2-0. Falta del colombiano. 0-15. 0-30. Ahí está la repetición. Marcelo presionando en la devolución, lo hace volear. No tiene el nivel como para ir ganando. ¡0-40! Entró en la desesperación el colombiano, una pelota relativamente fácil, un remache. Se pone 0-40, 3 puntos de quiebre para Marcelo Ríos. Adelante, 3-0. Segundo set. De ese revés paralelo, ¿verdad? Muy, muy bonito. Se paró muy bien, lo esperó al colombiano y se la puso recta. Ahí está el marcador en el segundo set. 3 para Marcelo Río, 0 para Filip Moglio de Colombia. Continúa la liquidación Johnson's. Llévese lo mejor de la moda a precios realmente increíbles. Toda la moda a mitad de precio. Miles de productos con un 50% de descuento. Liquidación Johnson. Su billetera lo agradecerá. No se la pierda. Continúa la liquidación Johnson's. Llévese lo mejor de la moda a precios realmente increíbles. Toda la moda a mitad de precio. Miles de productos con un 50% de descuento. Liquidación Johnson. Su billetera lo agradecerá. No se la pierda. Continúa la liquidación Johnson's. Llévese lo mejor de la moda a precios realmente increíbles. Toda la moda a mitad de precio. Miles de productos con un 50% de descuento. Liquidación Johnson. Su billetera lo agradecerá. No se la pierda. Hoy
Hoy maravilloso estará maravilloso junto a Javier Miranda, Iván Arenas, Claudia Conserva, Coco Legrand, Yolanda Montesinos y nuestra invitada Cecilia Poloco. Recuerde, hoy a las 22 horas, maravilloso. Vamos de regreso aquí en San Miguel al servicio Marcelo Ríos. Ya Marcelo tomó el dominio del partido. 15-0, 3-0, Chile arriba. Hacer Colombia ahí con los tirazos que manda Marcelo Río. 40-0, punto para 4-0, Chile arriba. Y así está la repetición de la gran derecha de Marcelo Río. Colombiano no pudo llegar a ese tiro y Chile está 6-3 y 4-0 en este primer partido de Copa Davis frente a Colombia. Usted lo está viendo aquí en el canal 13. Otro net favorable a Marcelo. 0-15. Pegó en la wincha y la pelota entró al rectángulo de la cancha central del estadio de San Miguel. Ahí se nota la diferencia, Jaime, ¿eh? Los nervios del colombiano se ven ahí en esa jugada, el remache que se lo entregó Marcelo ahí prácticamente. Pero muy atento Marcelo, le gana el punto. Estamos viendo una clase de tenis ahí del chileno Marcelo Río. 40. 0-40, 3 puntos de quiebre para ponerse 5-0. Dominio total de Marcelo Río. 5-0 en este segundo set, Chile arriba. Marcelo va Chile adelante, 5-0, al baño, ¿no? Segundo set. Pidió permiso al referí para salir de la cancha. Y nosotros nos vamos a comerciales y ya regresamos en Canal 13. Hola, Piero. ¡Marcello! ¡Bienvenuti, Marcello! Tú le lavas y yo corto. Andiamo. Marcello, tu linic. Es maravilloso que un futbolista como te tenga un pelo tan firme. Scusa, no todos los días tengo una estrella como tú entre mis manos. Ah, Marcello, gracias a Lini. Tu pelo es como tú. Suave, brillante. Allora, el mio turno. ¡Y Marcello! Se fue. La próxima, yo lavo. Seguro. Nuevo Linic con biovitaminas, auspiciador oficial del cabello brillante, firme y sin caspa de Marcelo Salas. Este sábado a las 22 horas, Canal 13 presenta la semifinal chilena 1998 de Bravo, Bravísimo.
Ahí estamos repitiendo la jugada anterior. Un bote pronto muy difícil de jugar. Y ahí viene una pelota cruzada baja de Marcelo Río, que no se le esperaba al colombiano, ¿no? Mirá, quizás cualquier otra jugada. Y fue muy difícil hacer ese toque para pasar la red. Y bueno, volvió rápido Marcelo Ríos. Estamos de regreso en esta cancha que no ha presentado problemas, Jaime, a pesar de todas las dificultades que hubo para instalarla. Pero aparte de un par de botes falsos, no ha presentado ni una dificultad. Así es, novedad. Mejor que ha hecho 0-30. El colombiano estos peloteos, que ha ganado los dos puntos y se ha puesto 0-30. Entró con otra disposición que no jugar este último este game. Claro, no, yo creo que se la tiene que jugar más el colombiano, ¿no? Porque si no puede ser un 6-0 esto rotundo. ¿15-30 la cuenta? 15-30. Nicolás Mazú decía de Monge que es un jugador de saque y red en el primer y segundo servicio, pero en todo caso no le ha funcionado la red a Moggio ni una sola vez. Es que está con frente a un jugador notable, Marcelo Río, que cortó raqueta, ganó el punto y se pone 30-40. 40-30. Un efecto que le dio ahí a la pelota. Aquí pueden apreciar ustedes, con mucho top. Punto de quiebre para el colombiano, la única oportunidad que ha tenido es el primer punto de quiebre de todo el partido. Y ha ganado iguales. Van iguales. No, no, iban 40-30. 40-30. No, 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 sí. Cuando rompió las cuerdas, con esa volea que usted comentaba, Jaime, ahí se puso 40-30. Entonces ahora está nuevamente ventaja al servicio. Exactamente. Chile. 6-0. En 18 minutos ha ganado 6-0 Marcelo Ríos a Philippe Moggio de Colombia. El primer set lo derrotó en 32 minutos. Este es Canal 13, en Copa Davis, transmitiendo en directo desde el Gimnasio Municipal de San Miguel. Y se está jugando Copa Davis en todo el mundo. Este fin de semana es fecha de Copa Davis. Se está jugando México-Bahamas y los perdedores juegan en este encuentro, sí. Claro. Puede jugar Colombia, espero que sea Colombia contra Bahamas. Y de visita. Y nosotros quedarnos en el grupo 1. Qué talento para jugar. Lo esperó Marcelo ahí, que se acercara un poquito a la volea y le hizo un cambio. 0-30. Imposible llegar. No, no. Ni una moto, señor.
0.30. Nuevamente está en dificultad el colombiano. Tres puntos de quiebre para comenzar 40. Nuevamente este tercer set ganando Marcelo Ríos. Sintonizan en la señal internacional de Canal 13 para este encuentro de Copa Davis entre Chile y Colombia. La cuenta en el tercer set, ahí está, uno para Marcelo Ríos, cero para Philip Moyo de Colombia. Chevrolet, un mundo de respaldo. Chevrolet Corvette, el automóvil oficial de Marcelo Ríos. De regreso entonces en esta Copa Davis de San Miguel, donde ha llegado muchísima gente. Yo les contaba que se está jugando Copa Davis en todo el mundo. Por ejemplo, España con Suiza, Alemania con Suecia, Estados Unidos con Bélgica, donde por Estados Unidos juegan Courier y Agassi. Y también lo que contaba Jaime, México con Bahamas, el ganador de ese partido juega con el perdedor de este. Y ahí está dominando Marcelo Ríos. El cambio de pelota. Es un poco más rápido el servicio. Se pone 15 a 0. Con mucha facilidad está ganando este servicio Marcelo. Ahí demoró un poquito, pero perdonable esa volea. 30-15. Un servicio muy angulado. 40-15. Lo saca fuera de la cancha el colombiano. Con mucha facilidad la cruza para ponerse 40-15. Chile 2 a 0 para Chile frente adelante, a Colombia. Ahí está la cuenta, 6-3, 6-0, 2-0 en este tercer set. Le dio buena el Liceman. 0-15. 0-15 a favor del chileno Marcelo Ríos. Dominio total del chileno frente al colombiano, Kirin Bocchio.
Qué facilidad de Marcelo para cambiar el golpe. Engañó para la cruzada y se la jugó paralela. Nada pudo hacer el colombiano. Punto de quiebre. Juego para Chile, 3-0 se está imponiendo Marcelo Ríos sobre el colombiano Philippe Moyo en el tercer set. Canal 13 en Combat Davis. Es hora de Colgate Total, la protección más avanzada y efectiva, porque es la única que trabaja entre cepillado y cepillado. Colgate Total, con su exclusiva fórmula antibacterial, lo protege contra placa y caries mientras usted trabaja. Además, le ayuda a combatir el sarro y los problemas de encías mientras usted se divierte. Colgate Total y Colgate Total Fresh Stripe. Protección prolongada entre cepillado y cepillado. Hoy, maravilloso estará maravilloso. Junto a Javier Miranda, Iván Arenas, Claudia Conserva, Coco Legrand, Yolanda Montesinos y nuestra invitada Cecilia Poloco. Recuerde, hoy a las 22 horas, maravilloso. De regreso entonces con un partido que se sabía que iba a ser así, con un tenista que es semiprofesional, como es Moyo, Philippe Moyo de Colombia, con uno absolutamente profesional como es Marcelo Ríos. Entonces las diferencias se ven precisamente en la cancha. Y la diferencia de arranque también, Soledad, número 2 del mundo. Dominio total 15, del chileno 0. Frente al colombiano. ¡Gol! Venía bajando, ¿no? Chile adelante. Es como 4-0. Le pegó Marcelo, con qué facilidad, una volea ahí de fondo difícil, con mucho spin, y la puso cruzada. 0-4. Muy bien. 15-0. Había llegado Marcelo con mucha facilidad a esa pelota, ¿no? Ponerla a la raya ahí. Tiene que tratar de ganar este juego Philippe Moyo, porque si no, podría ir 6-0. En este tercer set. Que se 30. Whoa.
sido como mucho ya 30 iguales. Punto de quiebre para 5-0 para el chileno en este tercer set. La presión está aquí del colombiano. Primer set. Que tiene que tratar de ganar un jueguito más. Remache el colombiano para ponerse iguales a 40, para emparejar. Para emparejar el resultado de este game. Primero. Servicio que sorprendió Chile a Marcelo. 4-1, tercer. Chile está 4-1 en este tercer set. Este es Canal 13 en Copa Davis. Spider, this is Ghost Rider, over. Leave calm interfering. Spider, come back. Are you in difficulty, over? I can't hear you, Spider. Spider, what's happened to you? To you? No, tuyo. Tuyo por aquí, tuyo por acá. De blanco, de negro, el placer es tuyo. De Costa. Hoy maravilloso estará maravilloso. Junto a Javier Miranda, Iván Arenas, Claudia Conserva, Coco Legrand, Yolanda Montesinos y nuestra invitada Cecilia Poloco. Recuerde, hoy a las 22 horas, maravilloso. En Canal 13 estamos de regreso aquí en el gimnasio municipal de San Miguel, donde se está jugando Copa Davis entre Chile y Colombia. Ahí está el marcador, el primer set 6-3, el segundo 6-0 y 4-1 en el tercer set. Favorable para Marcelo Ríos, por supuesto. 0-15. La volea ahí, muy baja de... No pescó lo suficiente. 0-30. Estamos 30 iguales. De quiebre para el colombiano, por muy poquito se fue esa pelota cruzada de Marcelo. Igual es.
apura un poquito nomás Marcelo y enseguida se nota la diferencia del juego. Chile. Chile adelante, 5-1. Sí, no se iba a dejar quebrar el servicio, Marcelo. No, claro, de ninguna manera. ...6-3, 6-0... 5-1 para el chileno Marcelo Ríos. El servicio Philippe Moggio de Colombia. Quinta vez que Moggio defiende a Colombia. Quinta vez. Pensó que se iba la pelota, Marcelo la dejó. Le podía haber pegado perfectamente. 15-0 el colombiano. ¡Pol! Se desplaza Marcelo Río en la cancha. 15 iguales. Y cómo engaña con sus tiros de fondo. Sorprendió al colombiano. 15 iguales. Bueno, emparejaron, ¿eh? La única manera. 15. The only way. 2-2. 2-1. Y 2-0. Otra posibilidad para el colombiano de adjudicarse un juego más. Está 1-5 en el tercer set, es la cuenta. El aplauso del público. Iguales. Que Marcelo va a todas. No deja un punto de no jugarlo. Ventaja Colombia. Justo en la raya. Por fuera, Jaime. La de la raya de fuera, claro. Mm. Ancha, ancha esa pelota. Luego Colombia. Era ancha, es así. Chile adelante, 5-2. Y yo justo iba a decir que los linemen habían estado acertados en los cobros, pero aquí se equivocó en la línea lateral el linesman. 5-2, Marcelo Ríos. Este Canal 13 en Copa Davis en directo desde el Gimnasio Municipal de San Miguel. Este sábado a las 22 horas, Canal 13 presenta la semifinal chilena 1998 de Bravo, Bravísimo. Impresionante Marcelo Río ahí. 15-0. Un tirazo le salió al colombiano, pero con una facilidad se la pasó que le sorprendió totalmente. No pudo llegar. 15-0. 30-0. A dos puntos del partido. 30-0.
para quedar 1-0 arriba en este, en esta Copa Davis frente a Colombia. Silencio, por favor, gracias. Punto de partido para Marcelo. Juego, set, partido de Chile. Así empezó y así terminó. Con un ace ha terminado Marcelo Ríos ganando al colombiano Philip Moyo por la cuenta de 6-3, 6-0 y 6-2. En 23 minutos se le daba Carreza. Claro que sí, con todo el aplauso del público, porque se lo merece, porque como dijo Jaime, corrió a todas. Exacto. Bueno, y ahora esto se pone interesante, porque ahora viene Nicolás Massú. Ahora sí, ahora no vamos a estar tan tranquilos como estuvimos ahora con Marcelo Río, ganando muy contundente, 6-3, 6-0, 6-2, jugando impecable, sin cometer errores, yendo a todas las jugadas, y eso es meritorio para el chileno. Un muy buen entrenamiento, Jaime, tomando en consideración de que el colombiano no es un tenista profesional, apenas ha ganado $7,000, tuvo como prioridad sus estudios, y bueno, encontrarse con el número 2 del mundo para él debe haber sido una buena oportunidad, como lo dijo frente a la prensa en todos estos días que llevan en Santiago. Así es que yo creo que Moyo, bueno, logró sacarle un par de juegos al número 2 del mundo, ex número 1 y futuro número 1 del mundo también, porque le tenemos una confianza bastante ciega. Claro, una buena oportunidad para él. Ahí estamos repitiendo la jugada y ya está Nicolás Massú en cancha.